Marta, su asistente, hacen un gran trabajo durante todo el año, y este egreso de nuestros niños y niñas de los jardines infantiles municipales nos llena de orgullo, porque significa el aprendizaje, significa el primer contacto para muchos con sus niños, empezar a socializar y también estar en una sala de clases que de a poquito nos va acomodando o nos va, ¿cierto?, reorganizando nuestras vidas para que después ellos puedan partir la educación básica que es tan importante para ellos. Pero para eso es fundamental tener esta educación inicial. Felicitaciones a cada una de las educadoras, a su papá, y además por esta linda ceremonia que han organizado. Y nosotros como municipalidad seguiremos comprometidos con la educación pública y con la educación inicial, que es fundamental para nuestros niños. No puedo estar más contenta, agradecida de la confianza de los padres, los apoderados, abuelitas, primas, tíos, de todos, de los niños y niñas pertenecientes a los jardines infantiles municipales. Hoy egresamos a 74 párvulos, así que estoy agradecida de la confianza realmente, de esperar que sean personas que luego nos aporten a nosotros, a nuestra sociedad, cuando ya sean adultos. Así que feliz, feliz y agradecida de la confianza. Bueno, fue una actividad muy emocionante, un egreso donde ya uno se despide de la familia. Es un momento muy significativo para nosotros como educadoras, como equipos educativos, porque los niños emprenden un nuevo comienzo. Pero creemos firmemente que las herramientas entregadas en este proceso son las necesarias para que ellos puedan desenvolverse de manera segura en lo que viene de hoy en adelante. Bien nostálgica, nos permiten a los papás subir con los niños, fue bien armónico, bien bonito, bien familiar. Sí, lloré y me encantó, estuvo muy bonito y hacen que quede bien bonito el recuerdo de uno como padre avanzar a su hijo al siguiente nivel, es bien bonito. Muy linda, muy precisa, bonito que los jardines rurales tengan esta instancia acá en Illapel, en un salón tan bonito. Y en esta etapa tan importante como es la del jardín, que a veces no la toman muy en cuenta, pero es la base para todas las personas. Y las tías son muy dedicadas, las tías de los jardines municipales, así que todo muy bien. Se notó el cariño, muy lindo todo, así que súper contento. Y agradecimiento al Jardín Tesoritos de Limahuida, a Vicky, que es la directora, y a todas las tías, porque son un amor. Se notan los niños cuando llegan, que querían el jardín, la preocupación de ella. Mi hijo estuvo enfermo y ellas siempre estuvieron pendientes de él. Así que no, mucho agradecimiento a los jardines municipales, que son gratuitos, son muy buenos. Así que feliz.